Hello, hello, good evening. Sorry for coming late. Perdón por venir tarde. ¿Cómo están? How are you? Hello, teacher. Good evening. Marchen en una línea, ¿verdad? ¿Cómo estuvieron hoy? ¿Cómo les fue hoy? How was your day? So-so. All right, I hope that tomorrow will be better. Espero que mañana sea mejor. Tomorrow is the last day of the class. Mañana es, that's right. On Friday, you are going to be off. El viernes van a estar libres, right? Friday, Saturday, and Sunday, right? El viernes, el sábado y el domingo van a estar libres, right? Without class, right? But from job, I think no. Sin la clase, pero del trabajo creo que no, right? So let's see. Okay, how many do we are? We are 8 up to this moment. So let's see, let's get started. Look, I'm really sorry for this. In my thinking, right, just in my thinking, by any reason I saw something about present continuous. Por alguna razón yo vi algo acerca del present continuous in the virtual platform, right? But I don't know what I was reviewing. Por alguna razón lo vi, pero no sé qué estaba revisando. So I'm really sorry. It's not present continuous what we are going to be in a study. It is can, which is the modal. Lo que vamos a estar estudiando es el can, que es el modal, right? Yesterday I told you we will study present continuous, and it's not present continuous. It's the modal can. You are going to be in a study present continuous in the next coming module. Van a estudiar el presente continuo en el módulo que viene, right? We can give it just like a brush like this and check it out if you want to, or we can go to the can. Podemos darle un brochazo si ustedes quieren y después nos movemos al can, ¿verdad? Que es a lo que vamos a ver. If you want to, right? Yes? ¿Sí? ¿Les parece? Yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Antes de tomar una decisión. ¿Sí? Yes. Yes. All right. So let's study just a little bit about that. Does someone know something about present continuous? ¿Alguien sabe algo acerca del presente continuo? Something that you have heard? Something that you might know? ¿Algo que haya escuchado? ¿Que haya visto? ¿No? No. No. All right. So let me know if you are able to see my screen. Déjenme ver si pueden ver mi pantalla. Yes. Yes. All right. So this is present progressive, right? Que sería el presente progresivo o el presente continuo. Present progressive are for actions that are happening at the moment that we are talking. El presente continuo son para acciones que están pasando al momento que nosotros estamos hablando, ¿verdad? O que vemos que está sucediendo la situación. En este caso, estamos presentes en ello. Let's see the next one. In this one, we have the affirmative sentences. We have the subject, que sería el pronombre personal o un nombre, más el verbo be, más el verbo en gerundio, que en este caso sería la forma ing. Esto que ustedes pueden observar acá. Más un complemento que sería now o el momento que esté pasando. Right now, in this moment, que puede ser en este momento, ahorita mismo, etcétera, ¿verdad? O ahora. Como ustedes pueden ver acá, con I nuevamente utilizamos be, que sería am, y ya el verbo I am studying now. Y es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Estamos estudiando o yo estoy estudiando ahorita. Si quisiéramos decir que nosotros, podríamos utilizar we are studying now. Nosotros estamos estudiando en este momento o ahora, ¿verdad? En este momento. Esa es la manera que se utiliza en este caso el presente progresivo o presente continuo, para acciones que pasan en el momento que se habla. ¿Cuál es lo especial de él? Lo especial de él es que combina dos cosas. Le combina un verbo que sería study en su forma gerundio, más el verbo be, que sería am, is, are, los que ustedes ya conocen.
Entonces, teacher, mire cómo vamos a cambiar, ¿verdad? Esto. Ah, los verbos se cambian claramente, solamente se desagrega ing en su forma final. Veamos algo interesante antes de que pasemos a esto. Ya les tenía por acá preparado, pero vamos a ver. Si digamos, yo tendría el verbo buy, que es el verbo comprar. Y yo quisiera decir, ella está comprando ahorita. ¿Cómo diríamos eso? She's buying right now. Ella está comprando ahorita, ¿verdad? Nuevamente, este ING que usted tiene acá, perdón, lo vamos a poner en otro color, en azul. Este ING va a significar al español la terminación ando o endo, ¿verdad? Comprando, andando, ¿verdad? Eso significa al español la terminación ING, ando o endo. Veamos el verbo teacher, go. Dígame. Ahí nos olvidamos ya de las terceras personas, de agregarle S al verbo y todo eso. Solo ING. Solo ING, sí, eso es correcto. ¿Sabe por qué? Porque en este caso tenemos que el verbo be, the verb be, is the one that is telling us, that is a third person. Porque ya tenemos el verbo be y es el que nos está diciendo que es una tercera persona, ¿verdad? Con el be utilizamos para he, she, and it, is, ¿verdad? Utilizamos el is. Para I utilizamos am. Y para you, we, and they utilizamos are. Entonces ya ellos están determinados cuál es cuál el que vamos a utilizar. Veamos el verbo go. Nosotros estamos yendo a la iglesia. ¿Cómo podríamos decir eso ya traducido al inglés? We are going. Going to the church. We are going to the church. Entonces, ese nosotros estamos. Recuerde que esta traducción va a ser, en este caso, del español. Nosotros estamos. Ella está, ¿verdad? Y ya sería comprando, comprando. Y este ando es el ing, ¿verdad? Nosotros estamos, I don't know, please correct me if it will be like that. Yendo a la iglesia. Let me know if this exists. Déjeme saber si esto existe, ¿verdad? Que sería el endo, en este caso del go, en el ing, ¿verdad? Así sería como se utiliza el ing para acciones que están pasando ahorita. Esto quiere decir que esta oración que tenemos acá, dígame. En la primera sería, ella está comprando ahorita o simplemente se reduce a ella está comprando. No, ella está comprando ahora mismo o en este momento. Ok. Puede tener cualquiera de las traducciones. Sí. Como ustedes pueden observar, podemos imaginarnos que estamos en la fila del supermercado y está esta persona frente a nosotros, ¿verdad? Y ella es la que está comprando en este momento o haciendo el pago en este momento. O en el caso de Wii, es como si todos nosotros fuéramos en este momento para la iglesia. Son acciones que están pasando al momento que nosotros estamos observando, ¿verdad? Si usted está observando a alguien que está haciendo algo, es ahí donde usted va a utilizar lo que es el presente progresivo, el verbo ing. Sí. Eso es como algo extra, ¿verdad? Algo bastante extra, aparte de la clase. Déjeme saber si podemos regresar a la presentación o hay alguna pregunta con esto. ¿No?
No. No question. No question. All right. So let's see this. Veamos acá. Long form and short form. La forma larga y la forma corta. I am, recordemos que es am, right? You are, recordemos que es your. We're. They are, they're. She's, or he is, his. And it is, it's, ¿verdad? It's. Sería, podría utilizar usted ya sea la forma larga o la forma corta. Ahora bien, ¿cuál es la correcta? Las dos son correctas. Cuando nosotros estamos haciendo la expresión oral, ¿verdad? Cuando estamos hablando. Más, sin embargo, if you are writing, pero si usted está escribiendo, you need to use the long form always. Si usted está escribiendo, siempre tiene que utilizar la forma larga. Why? Because it's showing a better knowledge of the language, porque demuestra un mejor conocimiento del lenguaje, right? Whenever you are writing in the short form, cuando usted está escribiendo en la forma corta, it's pretty informal, es bastante informal. So you need to use the long form to show formality and that you know really you are writing in the language. Y para demostrar que también tiene un buen manejo del lenguaje, ¿verdad? Entonces, by a recommendation, you need to write down the long form and speak with the short form. Entonces, para recomendación, usted escribe con la forma larga y usted habla con la forma contractada o la forma corta, ¿verdad? This is just a advice. Esto solamente es un consejo, ¿verdad? No es algo que no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer definitivamente, no hay ningún problema. Pero es como un consejo para que usted lo pueda ir aplicando desde ahora, ¿verdad? So, questions so far up to here. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No. 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 All right. No questions. Cool. So, let's see the next one. In the next one, we got negative statements. The negative statements most likely are the same as any other negative statement. Los, en este caso, las oraciones negativas son iguales o la mayor parte iguales a cualquier otra o cumplen la misma regla, por lo menos. Tenemos el sujeto más el verbo be, más lo que es la cópula not, más el gerundio. Entonces tenemos, I am not driving a car. I am not driving a car. Yo no estoy manejando un carro. ¿Qué está manejando aquí el muchacho? A motorcycle, right? Or a bike, you can say. Una bike, una moto. A bike. So, entonces acá, si usted se fija, son acciones que están pasando al momento. Como nosotros podemos observar acá al chico que no va en un carro, sino que en una moto. Now, with the other pronouns, like you, we, and they, the same. Verb are, once again, note, and the verb in ing form, plus the complement, a car. Para he, she, and it, también is not y driving car, right? También es lo que sería not y manejando un carro. De nueva cuenta, todos van a llevar el ing form. Todo el tiempo. Ahí el verbo no le va a cambiar. No tenemos S, no tenemos ES, IES. Con lo único que vamos a saber que estamos hablando acerca de una tercera persona es con el verbo be, que sería is. O con el verbo be, que sería are, para you, we, they. Y con am, que sería para I. ¿Preguntas acerca de las negative statements o de las oraciones negativas? ¿Pregunta? ¿Y si los negativos tienen contraction? Sí, usted puede hacer... Tell me, go ahead. Who called me? No, sí, eso. Contractado. Sí se puede. Veamos, hagamos negativa la de buying. She is not buying right now.
she's in. Exactly. It could be she's. She's. Or she isn't. She's not buying right now, or she isn't buying right now. Entonces, así sería la forma contractada. ¿Dónde vamos a contractar? Vamos a contractar con el verbo be, con ya sea haciéndole la forma pequeña, she's, o con el verbo be más not, que sería she isn't, aren't, or I'm not, right? Con am sería un poco más complicado porque am solo tendríamos am not. I'm not or I am not, ¿verdad? Ahí solamente sería de esta manera. Así sería con el pronombre yo. Pero así sería en la contracción, ¿verdad? Vamos a escribirla completa. Y aquí, I'm not cooking today. Vamos a poner otra. I'm not cooking today. Yes. So, ¿sí contesta esto la pregunta? Sí, teacher. Este es, solamente en la segunda de she's by es she's not. Yes, no she's not. Falta el not. ¿Cómo no? Thank you. Okay. Gracias. Okay. She's not. Así sería la contracción para la negación. Bueno. Sí. Gracias a ustedes por decirme. Let we go. Let's see for the next one. Veamos acá. There we go. Here we have the short form and the long form. There you go. You can have I'm not. You aren't, we aren't, they aren't, she isn't, he isn't, and it isn't, or it's not. Que sería en este caso la forma larga. Tenemos acá la contracción y la forma larga, ¿verdad? Contracciones y formas largas. ¿Le gustaría utilizar más? De nueva cuenta, si va a hacer algún escrito, forma larga. Si usted lo va a hablar, forma corta. Si es un escrito para usted o para alguien de confianza, puede utilizar la forma corta también, no hay ningún problema. Pero siempre es mejor la forma larga a la hora de la escritura, ¿verdad? Por cualquier cosa. Let's see. So questions about the questions, right? ¿Preguntas acerca de esto, no? No. No, ok. Let's see the questions then. Veamos las preguntas. Just no questions. The just no questions are pretty simple. Here we are just going to go turn the order. Vamos a cambiar el orden, ¿verdad? Vamos a tener primero be, luego vamos a tener el sujeto y luego vamos a tener el gerundio, que es el mismo verbo con forma ing. Entonces, dice, am I surfing? Por ejemplo, are you, are we, are they surfing? Is he? Is she, is it surfing? Entonces acá, fácil. Solamente si tenemos I, nosotros vamos a cambiar, en este caso, am al principio, I después y el verbo en medio. Si tenemos you, usted va a utilizar primero are y va a cambiar are al principio, luego el sujeto y luego el verbo. Veámoslo con los ejemplos que nosotros tenemos acá. De nueva cuenta, tenemos la chica comprando, ¿verdad? Si seguimos esta regla, dice que primero es el verbo be. Entonces nosotros vamos a tener is, she, buying, right now. Is she buying right now? Y aquí vemos cómo se cumple la regla que nos decía la presentación. Be más el subject más el gerund, dice ahí, que es el verbo en ing, ¿verdad? Y nosotros tenemos un complemento. Le vamos a agregar el complemento.
Entonces tenemos el complemento y no olvidando de igual manera el question mark, ¿verdad? Vamos a poner acá. Y acá tenemos la pregunta. Is she buying right now? Entonces, si usted se fija, solamente es una inversión del orden, ¿verdad? Yo lo tengo así. Ahora le doy vuelta nada más al be más el sujeto. Is she buying right now? There we go. Questions about this. ¿Preguntas acerca de esto? Or simple? ¿En forma negativa, teacher? ¿En forma negativa la respuesta o la fórmula? La fórmula. La respuesta, la fórmula. Porque ahí nos está hablando del momento que sí. Y si nos dice que no. Si la persona responde que no, ok. No, entonces si la persona nos responde que no a la pregunta, diría no, she's not. O en este caso podríamos tener no, she isn't. Si le responden ya de manera negativa, ¿verdad? Si la persona le hace la respuesta de manera negativa. Si la haría de manera positiva, entonces tendríamos yes, she is, ¿verdad? Yes, she is. Esa sería la respuesta, serían respuestas cortas, ¿verdad? Porque no estamos buscando información, sino que solamente queremos saber un sí o un no. Entonces son respuestas cortas, ¿sí? Contesta la pregunta, ¿era acerca de esto? Sí, teacher, gracias. Sí. Bueno, bueno. ¿Algo más acerca de esto? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Teacher, una pregunta negativa. Is not sería. Después, como es be más sujet, entonces sería el not después del she. Una pregunta negativa. Si usted quiere hacer una pregunta negativa, vamos a llegar a algo que se llaman that questions. Las that questions las van a ver en el módulo, déjeme pensar, ahí por el módulo intermedio 5, intermedio 6. Pero les voy a explicar un poco acerca de eso. Las that questions son como cuando uno le pregunta a alguien, ¿verdad que está helado, verdad? O seré yo, cuando hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Está helado, verdad? Entonces ahí ya caeríamos en una that question. Para hacer estas preguntas, nosotros nos valemos de una misma pregunta ya. ¿Is she buying right? Vamos a tomar la que ya tenemos. Right now. Y al final nosotros le agregamos la negatividad. Isn't she? Y esta ya sería una tag question para hacerlo como una pregunta con la negatividad que ustedes me decían. Si ya la cuestión es de que ya estoy dudando un poco, ¿verdad? Esto es una that questions. Entonces, ¿cómo se traduce ahí, teacher? Perdón. En este caso sería, ella está comprando, ¿verdad? Estoy dudando. Ajá, ¿verdad? Ella está comprando, ¿verdad? Es esa duda que nosotros tenemos. O sea, yo quiero saber, digamos, ¿verdad? Pongámonos en un caso hipotético. Nos encontramos en el supermercado, ¿verdad? Estamos María, René, yo y Nelson. Pero no vemos a Nelson y queremos saber dónde está Nelson. Y María ya lo vio porque ella llegó con él. Entonces nosotros, René y yo, le preguntamos a María. Nelson anda comprando, ¿verdad? Está comprando ahorita, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta. Is he buying right now? Isn't he? Entonces ahí ella me puede decir, yes, he is, no, he is not. He's in another place. Y ella me puede decir si él está haciéndolo ahorita o no.
él está en otro lugar. Entonces, es eso que nosotros decimos al español cuando nosotros le decimos a alguien, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. O sea, nosotros que tenemos... denota duda, teacher. Denota la duda, exactamente. Ah. O sea, yo tengo la idea, el pensamiento, ¿verdad? De que la persona está haciendo algo, pero no estoy segura, así como que al 100%. Entonces, yo me quiero asegurar. Y ahí es donde caería teniendo una pregunta más otra pregunta con negatividad, lo que me preguntaban. Y eso se llaman tag questions. Tag questions. Los van a ver allá por el intermedio, ¿verdad? Ya los van a ir viendo por el intermedio. Ahorita no nos compliquemos, díganos. Sí, sí, porque lo van a ver con todos los tiempos. Y se van a dar cuenta que tiene muchos cambios. Este es uno de los primeros cambios que tiene la tag question. Hay otra donde es negativa y la tag question es la positiva. Y la van a ver con todos los tiempos, como les digo. Así que eso es solamente para que lo sepan, ¿verdad? Por la pregunta que surgió. Es algo que lo van a ver, que sí lo van a ver. What I can suggest to you, lo que les puedo sugerir a ustedes es que in these modules conozcan todos los tiempos de manera profunda, ¿verdad? Conozcan el tiempo de manera profunda. So when you get to this point, you will already know the usage. Para cuando llegue a este punto, usted va a conocer el uso de ellos. Always ask to the teacher, how are we going to use it? In what moment? Siempre pregúntele al maestro, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿En qué momento? Que that's the key, porque esa es la clave, ¿verdad? Saber en qué momento y cuándo se utiliza. Por ejemplo, este presente continuo, ¿en qué momento se utiliza? Ah, cuando yo estoy viendo algo que está pasando en el mismo momento que yo soy el observador de ello. Entonces, ese es uno de los usos. Ahora usted ya lo sabe. Cuando vea pasado continuo, va a saber, ok, es pasado continuo, entonces fue algo que pasó en un tiempo, pero yo estaba de espectador en ese momento, pero ya en el tiempo pasado, cuando usted lo vaya viendo. Entonces, así usted va a ir armando lo que ya tiene de conocimiento más lo nuevo que le va a ir llegando. Entonces, eso es para que ustedes lo conozcan. No sé si tienen alguna otra curiosidad en la que les pueda ayudar. Curiosity. Curiosities? No? No curiosities. All right. No, teacher. Let's see this. Veamos la presentación nuevamente. Here we have negative and positive, right? That it will be the answers that we were studying. Son las mismas respuestas que estamos estudiando. Yes, I am. No, I'm not. Yes, we are. No, we aren't. Yes, they are. No, they aren't. Yes, you are. No, you aren't. Yes, she is. Yes, he is. No, he isn't. No, she isn't. Yes, it is. And no, it isn't. Right? So, estas son las respuestas de nueva cuenta, afirmativa, negativa. Puede tenerlas en forma larga, forma corta, como a usted le sea mucho más fácil de recordar, ¿verdad? Preguntas hasta acá. Preguntas. ¿No? ¿No? All right. If there are not questions about this, thank you for your attention. This one, it was because I saw something. Yo vi algo, and I'm pretty sure I saw it in the platform. Estoy segura que lo vi en la plataforma, but I don't know in which one. So I do apologize for that. No lamento por eso. But you have already saw it. You are going to study in the first unit in the next coming module. Lo van a estudiar en la primera unidad, en el siguiente módulo. I will send it to you this presentation. Probably it might work for you for the next coming module. Probablemente le va a funcionar para el próximo módulo, ¿verdad? Para recapitular. So let's see what we have for today. We had for today sports and abilities. Tenemos para hoy deportes y habilidades. Pero antes de que nos vayamos a eso, preguntas acerca de esto, del presente continuo. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿No? ¿Sure? No questions. No questions.
No questions. Awesome. So, si no hay preguntas, good. Let's see what question for you. Sports, do you like? ¿Qué deportes le gustan? What sports do you like? Any. Tennis. Okay. Soccer? No, any. Soccer. Any deport. Any sport. Okay. Any sport. Any sport. Okay, you are able to watch anything. Good. That's awesome. So, any sport. Soccer? What else? Football. Okay, let's see. Football. Baseball. Gymnastic. Okay. Volleyball. In this moment, give me just 1 second. Gymnastic. Volleyball. Okay. Bike. Which one? Riding bike. Riding a bike, okay. Riding a bike, okay. Room. Which one? Correr. Oh, run. Room. Running. Running. Natación. ¿Cómo se escribe? Swimming. Swimming. Uh-huh. What else? Surf. Okay. Surf. Any other one that you like? Si nos vamos por los de hielo, esquí. Golf. ¿Cuál otro? Ski, golf. Balonmano, ¿cómo sería? Humble. Alright. Those ones, if we have so many others, right? Those ones are the ones that you like? ¿Esos son los que a ustedes les gustan de más? Veamos, alguien me está escribiendo. Oh, go to the gym? Yes. You might consider go to the gym. Yes, to those people that do lifting, right? Lifting. Do you know what is lifting? Sí, claro. Los que se levantan las pesas, ¿verdad? Aquellos que hacen así y terminan así. Los grandes brazos, ¿eh? Lo físico-culturismo. Sí, el lifting. Levantamiento es para las personas que terminan lifting. All right. Thank you for the participation. Any other one that you might know? ¿Otro que ustedes conozcan? Ciclismo. Cycling. Yes. Alpinismo. Hiking. Karate. We got hockey karate. Teacher. Which one? Hockey. Yes. Taekwondo. Taekwondo. I'm not sure if it is like that. Let me check. I should have here. No. Taekwondo. I think it's like this. Taekwondo, right? Let's see it. Taekwondo. No, take down, it's a. We are going to see it. Taekwondo. Taekwondo, yes. Taekwondo, yes. Artes marciales, right? All right. So what else? Any other one that you might know? ¿Otro que ustedes conozcan? Nope. Until here. Hasta acá. Boxing. Boxing, yes.
Do you like that sport? ¿Les gusta ese deporte, el boxing? No. No. All right, no, don't like. You don't like it, okay? You don't like it. Good, so here we have a lot of sports, right? So for example, I can say, let's see, let's go with examples. Here we are going to have the list. I can, let me see if I can put it here. There we go. I can play soccer. It's not true, but for just the purposes of the example, here we have it. I can play soccer. Can is the, in Spanish, it will be the word puedo. En español va a ser la palabra puedo. Poder. Yes. Poder de hacer algo, una habilidad, ¿verdad? I can play soccer. Entonces, traducido, si yo lo quisiera tener, yo puedo jugar en el buen salvadoreño fútbol, ¿verdad? Jugar fútbol. Yo puedo jugar fútbol. Ya lo traducimos. Entonces, nuevamente, como les menciono acá, ¿quién es la palabra puedo? Poder de una habilidad. ¿Y este cómo se llama, teacher? Este ¿quién? Nosotros lo llamamos modal. Verbo modal. O modal verb. Ahora bien, pero yo quiero decir, teacher, que él está jugando fútbol. No quiero decir que yo, sino que mi hermano, por ejemplo. Entonces. Miss, una pregunta. Dígame. Este, la traducción sería yo puedo jugar fútbol, pero es necesario decir el yo puedo o se puede utilizar como puedo jugar fútbol. Usted puede tener el sujeto omnisciente, no es necesario que lo tenga, puede estar tácito el sujeto, ¿verdad? Puedo jugar fútbol. Okay. Ya se conoce que de, okay, de mi persona estoy hablando, ¿verdad? Entonces, okay, sí puede estar tácito, sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se habla de alguien más, por ejemplo, él puede o ellos pueden, ¿siempre sería que? Sí. En ese caso, si quisiéramos decir, él puede jugar, nuevamente el mismo ejemplo, ¿verdad? Fútbol. Entonces decimos, he can play soccer. He can play soccer. Y el modal no cambia. Aquí van a encontrar algo muy bonito y muy sencillo. ¿Por qué? Porque no tiene que ponerle ese al verbo, no tiene que cambiar el verbo. Can se utiliza con todos por igual, sin ningún cambio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es incluso más sencillo para ustedes porque no tiene que estar recordando que tiene que hacer un cambio. Entonces, es can. Can se puede utilizar con todos. Si quisiéramos hacerlo en este caso para varias personas, veámoslo con varias personas. Tendríamos they can play soccer. Ellos pueden. Le faltó la Y, teacher. Le faltó la Y. Why? Oh, why? Thank you. They can play soccer. Thank you. Errores de dedo. Alguien me está escribiendo. Teacher, entonces, dígame, el verbo can lo podemos ver como un verbo auxiliar. Aunque no sea así, pero podríamos verlo de esa manera, quizá. Sí, lo puedes reconocer de esa manera. Lo puede decir es el auxiliar del decir yo puedo, ¿verdad? Podríamos decir. Okay. Y podríamos decir que es el auxiliar. Bueno, ya saben. Si le hace más fácil reconocerlo de esta manera, ¿verdad? Acá es, lo importante es que usted lo reconozca. La técnica que utiliza para reconocerlo, y usted me dice, yo lo quiero reconocer como un auxiliar para mí, para así yo entenderlo, perfecto, no hay ningún problema. Si queremos saber, queremos reconocerlo por tal cual es, nosotros decimos el verbo modal.
los modales, ¿verdad? Los verbos modales que utilizamos. También lo puede hacer, no hay problema. Aquí la técnica que usted ocupe, it's all right. Ok. Thank you. You are welcome. Questions so far about this. These are only affirmatives. Estas son solamente afirmativas. Question acerca de esto. ¿Preguntas? No questions. All right. This is clear. This is clear, right? Yeah. It's simple to use. It's somehow yes. It's simple. De alguna manera es algo simple. Veamos, tomemos el ejemplo de they can play soccer para hacerlo de manera negativa. Vamos a tener el sujeto nuevamente que va a ser they. Vamos a tener can not play soccer. Esa sería una forma larga, right? A long form. If we want to have a short form, they cannot. Bueno, no short form, but as well learn, play soccer. Para que ustedes puedan ver diferentes. And they can play soccer. Veamos estas. Cannot puede ir junto. Como de igual manera puede ir separado en la escritura. Y ambos están bien. Si lo queremos hacer de la manera corta, utilizamos can't. Si lo queremos hacer de la manera corta, utilizamos can. Acá podemos decir que esto es la short form, la forma corta. Y estos dos amiguitos de acá podemos decir que son la long form, la forma larga, ¿verdad? Como les comento, puede ir cannot junto, cannot separado y en contracción can't. Can't. Puede ir así. En los dos que encuentre, si encuentra ya sea cannot o can't, está bien. Si lo encuentra junto, si lo encuentra separado, de igual manera está bien. Si usted lo escribe así, también. ¿Verdad? De nueva cuenta, formas contractadas, más que todo para la expresión oral y lo completo para la expresión escrita. ¿Verdad? Una expresión escrita. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿No questions? No questions. No. All right. So if there are no questions, let's see. Tomemos la misma oración que sería they can play soccer para hacerla una pregunta. Vamos a tomar la misma oración to make it a question, para hacer una pregunta. Ahora bien, with the questions, what are we going to have? Con las preguntas, ¿qué vamos a tener? We are going to have the model plus the pronoun plus the ability of the verb and the sport that we are talking or the complement that we are talking. Vamos a tener en este caso el modal que va a ser can. Vamos a tener nuestro pronombre. Vamos a tener la habilidad o en este caso que sería el verbo. Y vamos a tener el complemento que en este caso sería soccer, ¿verdad? Que sería soccer. So, entonces va a decir, can they play soccer? Si usted le quiere contestar que sí, va a decir, yes, they can. Y si usted quiere contestar que no, le va a decir, no, they can't. O en su forma larga, no, no, they cannot, ¿verdad? Si lo quiere hacer usted en una forma larga. No, they can't or not, they cannot.
Can they play soccer? Yes, they can. No, they can't. Or no, they cannot. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá con respecto a esto. No question. No question. Is it simple? ¿Está simple? Sí, ¿verdad? Yes, yes. It's pretty, pretty simple. Está bien, bien sencillo. Okay, so if you don't have any questions so far, let me show you something. Déjenme mostrarles algo. This is something extra out of the course. Esto va a ser algo extra fuera del curso. Are you able to see this? ¿Pueden ver este documento? Yes, teacher. Yes? Yes. All right. All right, so we have this document here. Tenemos este documento and for sports. There are three verbs that we use. Para los deportes hay tres verbos que nosotros utilizamos. One of them is go, the other one is play, the other one is do. Y el otro es do, ¿verdad? Que sería ir, jugar y hacer. Entonces, en este caso se utilizan para diferentes situaciones. We use it for different situations. The first one, go, is with individual sports. Sports you can do alone. El verbo go, usted lo va a utilizar con deportes que usted puede hacer de manera individual o con los que puede ir usted solo, ¿verdad? Play, en este caso, with team sports. You need a partner, right? Competitive sports. Or you play to win. En este caso, el verbo play va con los deportes en los cuales estamos por equipos o que necesitamos una pareja o en este caso deportes de competencias que usted va a jugar porque quiere ganar algo, ¿verdad? Como por ejemplo el fútbol, ¿verdad? En el fútbol todos van porque quieren ir a la Copa del Mundo y en la Copa del Mundo quieren ganar pues ese título, ¿verdad? De campeones mundiales. Do, por ejemplo, do solamente se va a utilizar with martial arts like karate. En este caso, do solamente se utiliza para artes marciales como lo es el karate, ¿verdad? Entonces, esos son los tres verbos que tenemos para deportes que se utilizan de esta manera. Questions so far. Preguntas. Teacher, to play podría ser en una carrera. A veces se hacen las carreras de correr tantos kilómetros, pero ahí sería to play, ¿verdad? En este caso, no sería to play, porque las carreras son individuales, ¿verdad? Compiten una persona por el título de la carrera. No van por equipos. Si fuera una de relevos, sí, podría ser. Porque sí ya son más de tres personas involucradas, pero la carrera no, porque solamente es una. Un juego de equipos podemos decir el béisbol, ¿verdad? El béisbol, to play béisbol. ¿Por qué razón? Porque en el béisbol necesitamos unas tres, cuatro, cinco personas, ¿verdad? Para poder en este caso jugar. Otro que podríamos decir con play sería el básquetbol. Porque requiere cinco personas para poder jugar y también se juega para ganar, ¿verdad? Lo jugamos para ganar. O en este caso, en las colonias, ¿verdad? Que la mayoría de gente juega, lo que ganan es una su gaseosita, ¿verdad? O algo así, pero siempre se ganan algo las personas. Entonces, esos son los que serían con play. Si, digamos, fuera correr nada más, nosotros tendríamos que decir go running, porque solo voy yo, ¿verdad? A correr, go running, solo va mi persona a correr, go running. So, eso sería de la manera en las que se utilizan. I don't know if you're able to see this list. ¿Pueden ver esta lista? ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Ok, si la miran bien, me alegra. Pero antes de pasar a esa lista, questions, ¿otra pregunta acerca de esos tres verbos?
Teacher, ¿por qué solamente con artes, puede decir artes marciales, se usa do? Porque en este caso el do solamente es para cosas, recordemos que en una diferencia de do es para cosas que se hacen tanto física como mentalmente. Las artes marciales requieren tanto físico como mental, ¿verdad? ¿Por qué razón? Hasta donde yo tengo conocimiento un poco de lo que es el karate, requiere mucha concentración para ver lo que la otra persona va a hacer, más el movimiento que yo voy a ejecutar. No es solamente de que yo le voy a ir a dar a alguien, ¿verdad? Hacerlo así, sino que lo pienso. Entonces, en este caso, por esa razón, nosotros utilizamos do con las artes marciales, porque ya va mucho más allá de solamente hacerlo, sino que también involucra algo más allá de mi acción física, ¿verdad? Requiere de físico, pero también quiere un poco de lo mental para saber qué es lo que yo voy a ejecutar o lo que yo voy a hacer en cierta situación determinada. Por eso se utiliza así. Ah, no, yo preguntaba porque el ajedrez casi entraría en eso también. Y allí especifica solamente para artes marciales. Para... El ajedrez también es mental. Exactamente, el ajedrez es un juego más, en este caso, tanto físico como mental también, pero no entra con el do, sino que ahí es play chess, ahí se juega con chess. Porque este play o este juego del chess es para ganar, ¿verdad? Es para ganar. Y las artes marciales, más que todo, más allá de ser consideradas un deporte para ganar algo, son más consideradas unos deportes a defensa personal que le aportan algo a uno. En cambio, el chess sí se considera un deporte de competitividad. De hecho, pues... ganan muy bien las personas que juegan chess y logran ganar. Es algo, un mundo totalmente diferente, ¿verdad? El juego del ajedrez es bastante difícil de jugarlo porque no es fácil, pero es un juego de competencia y se considera así. Aparte de que nosotros ya sabemos que no cualquier persona lo juega, requiere mucho de habilidad física, habilidad mental, agilidad mental. Sí. Sin embargo, bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? No. No? All right. So if there are not more things, I'm going to repeat the vocabulary for you in these 5 minutes that I have left. En estos 5 minutos que tengo todavía, ¿verdad? Number one, baseball. Baseball. Let me try to make a little bit bigger. I don't know if I can make it bigger. There we go. Here is a little bit bigger. All right. Number one, baseball. Baseball. Number two, basketball. Basketball. Number three, cycling. Cycling. Number four, dancing. Dancing. Five, diving. Number six, fishing. Number seven, football. Number eight, hiking. Number nine, hockey. Number 10, horseback riding. Number 11, jogging. Number 12, judo. Number 13, karate. Number 14, sailing. Number 15, skateboarding. Number 16, skating.
Skating. Skating. Number 17. Skin. 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 Number 18. Snowboarding. 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 Number 19. Snowmobiling. 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 Number 20th, soccer. 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 Number 21, swimming. 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 Number 22, table tennis. Table tennis. Number 23, taekwondo. 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 Number 24, tennis. 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 Number 25, volleyball. 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 That it will be the ones that we have. So before that we go, questions about vocabulary. Tell me the number. Preguntas acerca del vocabulario, dígame el número. Number 5. Number 5, fishing. Sería pescar. Pescar. Oh. Five. Oh, diving. 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 Diving es buceo. Bucear. Number 8. Number 8, hiking. En este caso sería alpinismo o escalar. Para number escalar. 10. Number 10. Horseback riding es estas personas que practican la equitación. En este caso sería ir en el caballo, ¿verdad? Literalmente, la equitación. Number 15. Number 15, skateboarding. En este caso son los muchachos que andan con sus patinetas, ¿verdad? Los que practican okay. Skateboarding, el patinaje. 17. 18. Snowboarding. 17. Skiing es lo que está haciendo el muñequito, esquiando. Skiing. Esquiando. ¿Otro que te quieras saber? 18, snowboarding. 19, the 19. No, no. El 18, ah, el snowboarding. 18. All right. Snowboarding es también lo que es lo mismo como el patinaje, pero en este caso es sobre hielo, es la tabla, ¿verdad? Es la tabla y usted va sobre la nieve. Solamente que ya es la tabla parecida a la de las patinetas, pero sin ruedas, sino que solamente la muy tabla y van y lo usan sobre la nieve. 19. The 19, the snowmobiling, han visto las, las motocicletas de agua, las motos de agua que le llaman, ¿sí? Pues eso es parecido a ver una moto de nieve, esa es una moto de nieve, el motociclista. Los esquís acuáticos serían. Los esquís acuáticos, exactamente, sí, es ver y gracias a eso. Solamente que en lugar de tener, bueno, los esquís acuáticos parecen un barco, ¿verdad? En la parte de abajo, y estas motos tienen, así como los del muñequito, ¿verdad? Tienen unos, una especie de esquís abajo, y son motos de nieve. ¿Alguna otra? ¿Una otra? ¿No? Ok. Bueno, les voy a mandar este documento a WhatsApp para que lo puedan tener y lo puedan estudiar. Esto es algo solamente adicional al curso. Mañana vamos a seguir estudiando lo que es Ken y les vamos a tener una actividad que se llama Hable por un minuto. Vamos a hacer una pequeña rifa en ver cuántos somos. Vamos a tener un número de preguntas y la pregunta que usted me escoja, esa pregunta, usted va a tener un minuto para hablar acerca de ello, ¿verdad? Expresarse de lo que usted quiera, solamente para que hable. Eso vamos a hacer mañana. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? ¿Algún requerimiento especial? Teacher, nada más observar que algunos verbos de los deportes pueden, se les puede aplicar el present continuous, pero hay otros que no, ¿verdad? Sí, en este caso es que algunos son verbos y otros solamente son nombres. Por ejemplo, swimming en este caso es el verbo nadar y también es la natación.
Entonces es utilizado de las dos maneras, como nombre y como verbo, dependiendo cómo los estemos utilizando. Jogging, nuevamente, también jogging es utilizado como para trotar, pero también es el verbo trotar, ¿verdad? Sailing es para los navegantes, los que hacen el deporte del velero, pero también es la navegación. Entonces, nuevamente, en este caso pueden ser utilizados de dos maneras, tanto con ing, si usted está utilizando solo el verbo, y también como usted lo está utilizando, puede ser solamente el nombre, dependiendo de donde esté posicionado en la oración. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿No? No. Entonces, si no hay nada más, que descansen, que tengan un buen día mañana de labores. Nos vemos mañana, que es la última clase de la semana. Y pues la próxima semana va a ser nuestra última semana. Adelante, que se puede. Continúan avanzando siempre. Descansen. Good night. Thank you. Take care. Bye. Bye. Thank you. Bye. See you tomorrow. See ya. Take care. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Rest and relax. Sleep tight. Take care.